la gente del Parque La Vega está esperando respuesta de los organismos gubernamentales, está esperando respuesta, y ellos no se acercaron. El tema que nosotros tenemos son de reclamo, son la cloaca y la recolección de basura, ¿sí? Porque esto se está tornando a un micro basural acá en este barrio, a lo que nosotros no tenemos respuesta de la municipalidad ni de ninguna autoridad de gobierno, ninguna. Ellos lo vinieron, le entregaron acá los terrenos y le dijeron que nosotros tenemos que habitar sí o sí. No se puede habitar acá todavía, porque si nosotros no contamos con la red cloacal, no se puede estar acá. ¿Sí? A lo cual yo le digo, si el organismo de medio ambiente se acerca hacia la ampliación del Parque La Vega, ellos van a ver que hay mucha gente que tiene acá los pozos negros o bien son los o letrinas serían, sí, a la cual hay, y me parece que si no vamos a contagiar todo lo que es la napa de agua. Acá lo único que tenemos es agua. Después la gente, no sé realmente, porque ellos aducen que nosotros tenemos que estar viviendo acá para que le hagan la bajada del medidor, es de esa, ¿sí? Y los padrones tienen que enviarle tierra y hábitat hacia la municipalidad para que ellos le otorguen un simple papel para que nosotros vamos a hacer los trámites en EDESA, ¿sí? Ellos quieren que vos vengas a vivir, pero ellos no se fijan en la parte climática que está haciendo. Si hay frío, entonces hay mujeres que tienen hasta 3, 4 chicos, ¿me entendés? Y no lo van a traer que se refríen. No, nunca pasó el basurero, ni siquiera hicieron una nota en la municipalidad que mañana vamos a hacer la recolección. Nunca, ningún organismo se acercó por acá. O sea que a nosotros le pegaron una patada en el traste y lo largaron a vivir acá. Y eso no es así. Yo creo que la problemática es tanto del gobierno, es la problemática esta. Yo no sé por qué ellos se apuraron a entregar esto. Acá la gente no es mala, ¿sí? Precisa, ¿sí? No es mala como a mí me lo dijeron. ¿Sí? Entonces que se dejen de joder. Si ellos no van a dar solución, que se vayan todos.